Uno de los temas importantes de esta faena es la logística. La logística tiene cuán o más peso que lo técnico obviamente tal. Y esa logística está muy asociada a lo que ustedes pueden ver en este momento, que es el clima. Bueno, aquí estamos en el portal, la ventana de acceso al Haulage 2, que es nuestro punto de acceso a la mina subterránea. La importancia del proyecto de traspaso está directamente relacionada con la extensión de la vida del yacimiento de Andina. Aquí estamos a 2.930 metros de altura. Las obras subterráneas, en el fondo, son las que van a alojar los equipos mecánicos que posteriormente hay que instalar y que son, en el fondo, el objetivo final del proyecto. El fin último, el objetivo de este proyecto es un chancador nuevo, un sistema de transporte para alargar la vida de la mina. Bueno, este proceso completo, el mayor logro es cumplir los plazos, cumplir los costos, sin accidentes graves o incapacitantes. No va a ser exitoso este proyecto si es que los costos para las personas son altos. Es un túnel aproximadamente de 5.000 metros por redondear. Y luego tiene una serie de galerías, que en total rondará también los 5.000 metros, para que tengáis un orden de magnitud. Y se va a acometer con 4 equipos a la vez, para abarcar la obra en un plazo de unos 24-25 meses. Aunque no parezca, hoy día, si bien no tenemos trabajo en superficie por las condiciones, pero en estos momentos estamos trabajando en la mina subterránea. Es más, estamos a punto de, ojalá hoy día, hacer el primer disparo acá en la zona cordillera. En la zona nivel 11 ya partimos hace un buen tiempo, pero aquí sería un hito importante del proyecto que cumplir hoy. El proyecto Traspaso, propiamente tal, con sus instalaciones principales y todo lo que son las obras asociadas a poder efectuar, ¿no es cierto?, la transferencia de mineral desde el rasgo hacia la planta cordillera, eso va a estar terminado el año 2019. Nosotros estamos ubicados aquí en la comuna de Alhué, en la región metropolitana. Hacia el lado donde está el agua, donde está el relave, allá se puede apreciar la cordillera central. Los relaves que se depositan acá vienen desde la concentradora de Colón, la cordillera, por 80 kilómetros de canaleta. Estamos iniciando la construcción de la sexta etapa y el coronamiento de este muro tiene 1 kilómetro. Con una altura de muro de 80 metros. Este embalse tiene una ingeniería definida hasta la etapa número 12. Se proyecta que esta etapa número 12 se esté concluyendo a eso del año 2050. Nosotros estamos levantando el muro 3 metros, solo como una medida de seguridad para poder enfrentar con mayor tranquilidad la etapa de peraltamiento definitivo, que lleva el muro desde la cota 219 a la 228. En este momento nos encontramos en la actual torre de captación. El objetivo de esta torre es captar las aguas limpias que están en la superficie del tranque. Esta torre tiene una vida útil, bordea los 6 u 8 meses más. Es por esa razón que nosotros estamos construyendo en este momento las obras civiles de la futura torre de captación. Cada etapa estamos tratando de optimizar y mejorar ya las lecciones aprendidas de las etapas previas. Aquí se trabajan con una operación día a día, a anticiparnos, a coordinarnos y a respetar las responsabilidades de cada uno y su rol que juega en esta empresa. Esta sexta etapa tiene un desafío súper importante, yo diría primero en la seguridad.
dar cumplimiento, ¿cierto?, al cero accidente. Es el gran desafío que tenemos. El otro desafío, tener operativa la torre de captación número 6 en mayo o abril del próximo año. Hoy celebramos el Día del Minero. Les pido que me acompañen en esta reflexión. ¿Cuánto hemos aprendido? Hoy día hay 5 o 7 proyectos estructurales, mañana habrá otros 10. Es probablemente el más grande desafío que tiene la minería del cobre en Chile. La minería del futuro es una minería eficiente, es una minería sin fatalidades. Yo me imagino la minería de mucho más ligada a la visión del trabajador. Y voy a tomar algo que me llamó la atención en el video. Por ahí un compañero dijo, la gente que trabaja en Codelco y que ejecute finalmente estos proyectos tiene que tener una sensibilidad distinta para hacer las cosas. Y de esa manera distinta vamos a lograr que estos proyectos efectivamente se puedan construir y se puedan materializar. Significa gestionar con mucha responsabilidad estos proyectos estructurales, en particular este. Esto es con respeto a la vida, a la seguridad de los trabajadores, al medio ambiente, con capacidad de anticipación y teniendo en todo momento un cabal conocimiento del proyecto como un todo y de cada uno de sus detalles. A ti, viejo minero, que yo creo que tengo hartos, que seguro se encariña acá, hasta llega a veces hablando de otras partes de las mañas o cosas buenas que tienes tú, pues, viejo. Lo que te diría es que te cuides. Que tratemos, trata tú, que voy a tratar yo de llegar a viejo. Porque de eso se trata este cuento, ¿cierto? Más que les diría, les daría un gran abrazo. Un abrazo de compromiso, de orgullo, de contención, de sí, a veces es difícil y sí, nos enriquece y nos agranda el corazón trabajar acá. Realmente me llegó a la fibra, te juro que me emocioné. Y sentí esa parte con uno mismo que siente de repente que a veces es difícil contar y expresar eso. Codelco, la pregunta que tiene que empezar a hacerse a fondo es ¿qué le está dejando Codelco a las regiones donde están operando sus divisiones? El problema es con la minería en Chile a 30, 40 años plazo. Pero la pregunta es más general. ¿Cómo creemos que debería ser Chile a 40 años plazo? O sea, ya es hora que este país empiece a plantearse problemas de largo plazo. De ¿para dónde queremos que vaya Chile? ¿Cómo queremos que sea Chile? Si no hacemos nada, ¿qué pasa con Chile en 40 años más?